Seguimos en este tórrido verano 2016 con más información. En este caso, a partir de este momento, la Municipalidad de Moreno lanza un nuevo plan para las emergencias. Esto se llama Plan Estratégico de Emergencias y consiste en diversas acciones que se van a llevar adelante con todos los organismos de que dispone el distrito para aquellas situaciones que tienen que ver con inundaciones o catástrofes que exceden lo normal o lo cotidiano de los accidentes, sino que van más allá de esta normalidad y necesitan de la coherencia de todos los organismos que pueden atender un caso semejante. Para esto hablamos con el secretario privado del municipio, el señor Ricardo Gómez, y también con el jefe de los bomberos, Ariel Barcala. Y luego de esto presentamos algunos pasos de lo que se dio hoy a la mañana en el Teatro Leopoldo Marechal, donde se presentó esto ante aproximadamente 150 personas que tenían que ver con el tema seguramente de defensa civil y de atender emergencias en los barrios o en los distintos lugares donde se puedan producir. Lo dejamos con las palabras del señor Gómez, como decíamos, y el jefe de bomberos, Ariel Barcala. ¿Se podría sintetizar cuál es el cambio que se presenta hoy en el tema de emergencias? En primer lugar, hay un cambio desde lo conceptual y desde la visión política. Lo que nosotros creemos, y cuando digo política es la política como el bien común, como la cuestión de todos. Entonces, el cambio es en lo que el señor intendente Walter Festa interpreta de la función, la labor y la responsabilidad de nosotros como funcionarios de una sociedad que nos delega la necesidad de que gobernemos y llevemos y gestionemos. Entonces, el cambio, decía, es conceptual porque el señor intendente interpreta que nosotros debemos demostrar claramente que queremos y queremos cuidar a este pueblo, que amamos a este pueblo, que nos interesa a este pueblo. Y eso significa tomar todas las medidas necesarias para prevenir todo aquello que pueda perjudicar o alterar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Entonces digo, creo que este es el cambio fundamental. Y saber que la emergencia para nosotros no es un hecho que debe ser, para el señor intendente Walter Festa, no es un hecho que debe ser asumido al momento que se produce el hecho, sino que debemos trabajarlo de antemano, por como decía en su exposición Ariel Barcala, tener la posibilidad de prevenir, trabajar sobre el riesgo, digamos, y evitar después tener que tomar en el momento acciones desorganizadas y que no contemplen la posibilidad de haber mitigado la situación, ¿no es cierto? Hay situaciones de emergencias que nosotros podemos contemplar desde la calle que pueden llegar a suceder en Moreno. Por ejemplo, las terribles rajaduras que tiene el dique Rollero, que el año pasado el canal hemos hecho una nota porque hablamos a la provincia, nos dijeron que no hay ningún problema, pero se notan unas rajaduras que son preocupantes. ¿Se trabaja con eso, sobre eso, con hidráulica de la provincia? En el año pasado, posterior a la última crecida que hubo en el río Reconquista, y puntualmente, exactamente el mes de agosto, bajó un equipo de hidráulica de la provincia y de hidráulica de Nación para hacer un relevamiento de toda la represa. A mí me tocó participar de la comitiva que, básicamente, desde nuestro conocimiento del dique aguas abajo, digamos, dimos soporte a esa visita. Se realizó un informe bastante extenso sobre la situación de la represa. Sin lugar a dudas, hay cosas para mejorar, pero lo que mencionan en ese informe puntualmente es que no existe ningún riesgo estructural de la represa que pueda llegar a poner en riesgo la salud o la vida de los vecinos de Moreno. Cuando hablamos de emergencias, digo, sobre todo acá lo que hace el partido de Moreno y sobre muchas cosas que están sucediendo a nivel nacional, provincial, ¿de qué estamos hablando y la importancia de esta reunión? Bueno, cuando hablamos de emergencia hablamos de un sinnúmero de eventos que pueden llegar a ocurrir, pero estamos puntualmente hablando de eventos masivos, ¿sí? De eventos no de un incendio de un vehículo, de un incendio de una casa, que es el con el que tenemos que lidiar a diario, sino de eventos de una magnitud importante y que afecten a varias personas y que se hace inmensamente necesario poder coordinar todos los recursos para poder optimizar el trabajo y para poder brindarle al vecino la mejor respuesta y la más rápida respuesta a cualquier tipo de evento. Sí,
Además, sí, además me parece que hoy cuando contestaba el tema del cambio también de la concepción, es también el cambio con respecto a qué nos pidió nuestro intendente. Es decir, lo que nosotros no queremos decir cuando suceda un hecho es decir, como ser en lo que hace a lo climatológico, ay, es una situación que nos tomó desprevenido, ¿no? Estamos viendo los cambios climáticos donde ya no es situaciones extraordinarias, sino que se repiten con periodicidad y es posible que volvamos a tener situaciones de lluvias de mucha intensidad en pocas horas o situaciones de tornado como hubo hace muy poco. Entonces, nosotros no vamos a estar autorizados a decir es una situación climatológica que nos toma desprevenido. Es decir, esa respuesta no se puede dar más a la sociedad, ni en Moreno ni en ningún lugar del país. Estos hechos están instalados, el cambio climatológico está instalado y nosotros debemos trabajar para prevenir esa situación o mitigarla, como decía Ariel Barcala. Por otro lado, tampoco podemos decir nos tomó desprovenido un posible accidente urbano de tránsito o ferroviario. No, esto es posible que suceda. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para saber cómo acudir a esa emergencia, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que fundamentalmente decía, es el cambio de concepto o de conceptualización que hace el intendente acerca de cuál es nuestra responsabilidad sobre las situaciones que se dan en nuestro distrito, ¿no es cierto? Hace muchos años que hay un serio problema, se ve la distancia que hay entre Moreno y Cuartel Quinto y la cantidad de accidentes o eventos que se produce en el Cuartel Quinto. ¿Estará pronto operativo el cuartel de bomberos de Cuartel Quinto? Bueno, ya estamos trabajando con la Intendencia Municipal, con el señor Walter Festa, para poder llevar esa realidad a los vecinos lo más rápido posible. ¿Se puede estimar un tiempo teniendo en cuenta que hace poquito se quemó una escuela prácticamente por completo y la distancia es muy grande, si bien fue a la madrugada? Sí, bueno, eso creo que también depende de los recursos y de los fondos que nos envíen. Eso depende de un montón de cosas, depende de capacitación del personal, depende de adquisición de materiales, son cosas en las que estamos trabajando, no te puedo dar una fecha cierta, pero sí es nuestra intención poder llevarlo a la práctica lo más rápido posible. Y el intendente va a trabajar en esto para tenerlo lo antes posible por la importancia que tiene para Cuartel Quinto y toda aquella zona. Lo importante, si me permiten destacar, es que este es un trabajo que se inició a partir de los primeros días de abril, a partir de los primeros días de diciembre o mediados de diciembre con la asunción del nuevo intendente. Es un trabajo que tiene un inicio pero no tiene un fin. Primero, como mencionaba Jorge Duarte en la apertura del evento, es un trabajo muy ambicioso el que encaramos. Es un trabajo que va a llevar mucho tiempo de análisis y lo importante es que no tiene un final porque esos documentos requieren de una revisión periódica y hace que se vayan retroalimentando constantemente, con lo cual es un camino que iniciamos, pero que no tiene fin. Digamos, se va a continuar trabajando de acá en adelante. ¿Qué estamos haciendo desde la Intendencia, en cabeza de nuestro intendente Walter Festa? Y vamos a llevar adelante un plan estratégico bastante ambicioso. Este es un paso trascendental para nosotros. La verdad que venimos a descolgar algunos cuadros. Venimos a trabajar por la gente de Moreno. Venimos a descolgar el cuadro del olvido. El cuadro de los que están desatendidos por un gobierno municipal que quizás tuvo que pedir disculpas por 20 años de inanición. Sin lugar a dudas, para mí es un honor estar presentando este plan. Algo que en 20 años jamás se pensó y jamás se llevó adelante. El segundo paso es poder brindar una respuesta ordenada y organizada entre distintos organismos. Cuando hablábamos antes de la conformación de la Junta está conformada por los distintos organismos o distintas organizaciones que van a ser fundamentales en la respuesta a la emergencia. ¿Quiénes van a formar parte de la Junta? Todos los integrantes no. Simplemente un representante de cada uno de esos organismos con poder de decisión, como para que pueda establecer cuáles son las acciones que se van a poder realizar y poder bajar los lineamientos a su equipo de cómo realizar esas actividades. Este es el inicio formal de la Junta, pero en realidad la Junta ya está trabajando hace varias semanas, desde el comienzo de la gestión, porque el intendente municipal Walter Festa era una de las preocupaciones y se puso al frente. Él va a presidir esta junta junto a todos los integrantes de la familia municipal y también
felicitar y agradecer el compromiso de la policía, el compromiso de los bomberos, de defensa civil, que están comprometidos desde el primer día. Estamos haciendo tanto de prevención, hay casos de dengue moreno, hay que saberlo, esto es lo que vamos a comunicar a la sociedad, vamos a hacer un trabajo de territorio. Todos los que cumplimos una función pública tenemos que tomar la responsabilidad de prevenir, de ayudar a nuestros vecinos, de estar informados. Y aunque usted no lo crea, todas las áreas estamos articulando para que esto nos haga bien. Y cuando lleguemos a la emergencia, que Dios quiera y Dios nos bendiga, que no lleguemos a usarlo. Pero llegado el caso de tener que usarlo, estar organizados y saber articular. No puede pasar más que pase una emergencia y que estemos todos corriéndose para el mismo lado y no sabiendo qué hacer porque no hay. Acá el intendente se hace cargo, se toma la presidencia de esta Junta Municipal de Emergencia en conjunto de los que saben, de los bomberos,